El electo alcalde de la Municipalidad de Piura, Óscar Miranda, informó que a partir del 20 de noviembre se iniciará el proceso de transferencia. Asimismo, sostuvo que el día martes el Jurado Especial de Elecciones le entregará la credencial que lo proclamará como alcalde oficial. Ya saben que pues, todavía estamos en la etapa de recibir las credenciales. Ahora ha habido proclamación, es probable que el día martes recibamos las credenciales. A partir de recibir las credenciales que fue el día martes, nosotros tenemos, esperamos la invitación de la alcaldesa de Piura para conformar el equipo de transferencia. O sea que no, estamos calculando que a partir del 20 se iniciará la etapa de transferencia. En cuanto a la difícil situación presupuestal que afronta la Municipalidad de Piura, el futuro burgomaestre indicó que la comuna tiene un déficit de 12 millones de nuevos soles. Espera que hasta el 31 de diciembre se pueda disminuir con la venta de terrenos municipales. Un déficit de aproximado a los 12 millones de soles. Todavía hay un tiempo antes del 31 de diciembre como para poder disminuir ese déficit, no sé bajo qué circunstancias, pero esa es una realidad. Lo otro está relacionado con el tema de recursos humanos. También en la etapa de transferencia tenemos que ver, la cantidad de personas que nosotros podemos tener o disponer como la finalidad de realizar nuestro trabajo de una manera adecuada y sobre todo lo que no pueda significar una carga para el nuevo ejercicio presupuestal del 2015. Con respecto a la implementación de la municipalidad del distrito 26 de octubre, Óscar Miranda sostuvo que para su implementación se elabora un organigrama estructural que especifique sobre la infraestructura y la cantidad de personas que iniciarían en el proceso de instalación.